financiero. No sé si sale cinemática o se repite la cinemática pasada, pero bueno, ojalá que sí, pero no, ya no se repite. Ya directamente estamos abajo. A ver. Aquí está la gente. ¿Cómo eran los controles? Ah, ya, puedo escucharlos así. Ahí hay un ahorcado, que supuestamente porque ha robado. No me acuerdo ni de los mandos cómo se usan. Vengo de jugar el Fortnite. No hay gente aquí. Me gustaría curarme, pero... Por aquí todo es sagrado. Las curaciones, todo. Uf, aquí este juego sí es. Y eso que lo estoy jugando en modo normal. Hay un modo que se llama encallado. Y ese modo sí que me imagino que ha de ser el triple de. 4 veces más jodido de lo que lo estoy experimentando yo. Tenemos dagas, tenemos todo. Ya no podemos llevar más de esto. Entonces me voy a tomar un botiquín. Sí, perfecto. Como todas estas cosas que están aquí, las puedo agarrar. Ah, ok. Tengo que hacer el botiquín para poder agarrarlo de acá. Ahí sí. Listo. Tomo un botiquín. No escucho a nadie aquí. ¡Ah, aquí hay uno! Aquí hay uno adentro. No lo había escuchado. Aquí hay uno adentro. Ok. ¿Cómo llego hasta allá? Buena pregunta. Ahí, ah, sí, está aquí. No lo había escuchado. Me vieron. Madre. Esa es mi chica, así me gusta. ¿Muerto? La madre. Le disparó Ellie, ¿no? Por eso que dijo, esa es mi chica, así me gusta. ¡Hijo de perra! Sabía que estaba ahí este sacuchín. Dejante tiro en la... ¿Cómo estás vivo después de semejante tiro? Estás bien pendejo. Bien pendejo. No sabía que todos estaban ahí. Es que como ya me vieron, me imagino que todos van al lugar donde yo estoy. No están escondidos esperando. Bueno, lo hicimos más o menos bien ahí. No creo que unos cuernitos pudieran liquidar a todo un grupo. ¿Y qué se dice? Tal vez los militares están mejor. No seas idiota. A los militares no les importa una mierda este lugar. Mira cómo muchos esos turistas tuvieron suerte. Los encontraremos. Siempre lo hacemos. Espero que sea así. Ese diálogo no lo escuché. Entonces son un grupo rebelde que no quiere saber nada de los policías o de los militares en este caso, como dicen ellos. Déjame escuchar dónde está el... Aquí había uno, no sé, creo que se dio de ronda.
medicina. Ahí está. Oh, ahí está. Uy, la madre. Ahí me puede ver. Me pregunto si lo podemos hacer todo en sigilo o hay que... Se supone que todo se podría hacer en sigilo. Obviamente no conozco la manera de hacerlo yo. Este juego no lo he jugado más que esta vez. Pero hay gente que me imagino que lo puede hacer sin ningún problema. Y me debe de estar viendo y decir, ¡qué pendejo! Yo lo hubiera hecho así. 25 piezas. Tengo este que está aquí. Hola, mi amigo. Están todos de este lado. A ver qué hay aquí. Ah, es un bat. Está bien. No necesito bat ahorita. Necesito... Uy, ¿qué es esto? Fua. Nota de las luciérnagas. Voy a leer. Dice, no necesitamos a las luciérnagas, por supuesto, pudieron haber iniciado la lucha, pero nosotros somos los que hicieron todo el trabajo. Nuestra es la sangre derramada en las calles, no estoy de acuerdo con su deseo de luchar a otras ciudades. Deben ganarse la independencia por sus medios, y definitivamente no recibiré órdenes de ciertos líderes de las luciérnagas que están en otro lado del país. Antes de que la lucha termine, sugiero que nos deshagamos de ellos. Esta es nuestra ciudad, nuestra gente. No veo la razón por la que no podamos gobernarnos nosotros mismos. Supongo que esta gente también puede haber sido luciérnagas. O sea, la gente de acá. Y son luciérnagas rebeldes, ¿no? Que ya viven aquí. Que las luciérnagas que eran parte de las luciérnagas, capaz. Y pues llegó el momento en que dijeron, bueno, hasta aquí. No quiero saber nada de las luciérnagas. Se vayan a chupar tapioca. Y se independizaron ellos, entre comillas, ¿no? Pero se hicieron su independencia. Ahí hay uno. Me supongo que el otro lado también estará atestado de gente. La puta madre, la puta madre. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me estaba viendo? No sé quién me estaba viendo. Ahí está Ellie, ya la vi. No sabía dónde estaba. Mientras no haya diálogo, mientras Joel no diga nada, tiene que suponerse 100% que hay más gente por estos lados. Uf, si me ve el hijo de madre. Lo bueno es que por más que estén de frente tuyo, te dan un chance como para que tú te des cuenta y puedas rectificar antes de que te terminen de ver. Pobre Joel. Caminar así como está caminando debe ser incomodísimo. Ok.
Ok, por acá nada. ¿A dónde podría estar el último o los últimos? He matado 2, 4, 6, casi 6 de 6 creo aquí, ¿no? Acá no hay nada. Yo estaba del lado de acá y acá fue donde me parece que me iban a ver, pero no sé quién. Puede ser que por acá esté. Ay, no escucho a nadie. Oh, pensé que era alguien y ha sido una toma. Ah, ya. Ya te vi. Ya te vi, desgraciado. ¿Será que este es el último? Porque no veo a nadie más. Sí, es el último. Por la cinemática. Sí, aquí vamos. Malditas ratas. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Bueno, todos me tiraron. ¡Ay, la madre! ¿Cuánta gente más hay? Sí, sigue así. ¿Dónde está? ¡Ay, la madre! No sé cuánta gente había aquí. Me parece que no había nadie. Si él me dijera dónde está. O dónde están. La bulla se oye desde acá. ¡Ahí son tres! ¿Dónde está? Usted, revisa en forma que fue. ¿Qué diablos fue? ¿Qué diablo fue? Pero ¿cómo no le das? ¿Cómo no le das el... Ok.
creo que están bien, todos. Baja. Uf, Dios bendito. Como 500. O sea, sí me sirvió la bomba que tiré, porque habían tres ahí, maté a dos con esa bomba. La niña de no haber matado a nadie, ahora estar matando a todo el mundo. ¿Qué tal me las arreglaría? Bastante bien. Se ayudó, ¿ah? ¿Qué tal algo más adecuado para tu tamaño? Es solo para emergencias. Bien. Ya se ganó la confianza la chica. Pum, se pega un tiro en el culo, ¿no? Usted que fuera, ¿no? Ahora tengo que luchar. Bien, esto. El seguro está puesto. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bien, solo debes respetarla. Esto no es... Yo tendré cuidado. Bien. A ver, esto lo tengo que lootear sí o sí. Le está hablando de lo, le dice el seguro y esas cosas. Ay, mi bomba ya se perdió. Le habla de la pistola. De la que le acaba de dar. Entonces tiene que respetarla y todas esas cosas. Es porque... Obviamente, pues, él es padre, fue padre. Su hija, y yo creo que en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, él preferiría darle un arma a la hija. Para él sería mucho mejor defenderla él. Pero dado la circunstancia de la situación en la que están viviendo, creo que no le queda opción. No le queda otra opción que darle un arma a ella para que también se pueda defender. Es lo que creo que haría con la hija también. Es lo que en mi circunstancia quizás haría yo con mis hijos. Obviamente, pues lo dable sería que uno los pudiera defender, pero imagínate en esta situación poderlos, ¿cómo los puedes defender completamente? Vengo acá porque acá había esto, sí, para poderme curar. Sí, ahí estamos casi con la vida completa. Creo que no hay mucho que lootear. Por ahí arriba no hay cómo ir. O sea, mucho que lootear no creo que haya, definitivamente. No voy a tirar porque me acabo haciendo daño hace rato aquí. Son como puestos donde la gente, donde ellos duermen, que son guardianía. Hacen guardia aquí. Y están ahí, duermen y todo, supongo. Voy a ver si llego acá. Un ladrillo. Qué bien esto. Los tornillos. Por acá no hay nada. Creo que en general aquí no hay nada. A menos que haya una zona oculta que... Puchica, ahora ponerme a buscar. Eso que hace, de quedarse parado, eso no me gusta. No sé si es un problema del mando, que no creo, porque vengo jugando Fortnite y estaba perfecto, o es un bug de la del juego, qué sé yo. Bueno, aquí no hay nada, que es el lugar donde me imagino que podría haber más cosas, pero aquí no hay nada. Yo creo que ya era de avanzar. Acá tampoco hay nada. ¿Cuánto tiempo nos tomará salir de esta ciudad? Pues buena pregunta. Aquí. Bien, haz lo tuyo, Eli. Ahí voy. Se sujeta con la cadena. ¡Maldita cadena atascada! ¡Espera! Sí. ¡Listo! Sí, okay. Tú cuando quieras, Eli.
agachamos. Bien pensado. Bien. Dame cositas. Me debo sentir orgulloso, no fallé muchas balas ahí. Trapos, estas cosas. Vamos a hacer cositas. Bomba. Ay, no tengo cuchilla. La República del Ecuador. Botiquín. Bueno. Las bombas me están sirviendo. ¿Y si me ayudas mucho a subir? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, allá arriba. Sí, espérate un ratito, déjame ver qué hay acá. Quiero ver si no se me queda nada, porque ya me imagino que pasamos por ese lado y ya no hay nada más que hacer. A ver, quítate. ¿Cómo te ayudo a subir? ¿A dónde? Ya. Pero ¿cómo te ayudo a subir si no me sale nada, ninguna? Ah, ok, tengo que jalar. Ayúdame a abrir esto. Aquí. ¡Listo! Casi te lleva a los pies. Suelta, suelta. Por aquí. Ok. Aquí. Bien. Mesa de trabajo. La escopeta. Quisiera mejorar la escopeta. Retroceso, capacidad de carga, velocidad de disparo, velocidad de recarga. ¿Y la de acá? La de acá. Bueno. La escopeta porque creo acá. Una mira, capacidad de carga, velocidad de recarga. Tengo 183, pero no tengo tantas cajas de herramientas. Solo tengo una de herramientas. Capacidad de disparo te permite disparar el arma más rápido. Bien. Velocidad de recarga te permite recargar el arma más rápido. Voy a gastar todo lo que pueda. Retroceso reduce el golpe causado por el retroceso del arma cuando te dispara. Velocidad de recarga. Bueno, esto no puedo mejorar, pero aquí sí puedo mejorar todavía. Vamos a mejorar todo lo que podamos. Esto andará bien. Y estará muy bien. 100 pastillas. Necesito esto. Desvío de armas. Necesito eso, pero de urgencia. Pastillas. Necesito recolectar 100 pastillas. Oh, mierda, abajo. Ahora. ¡Ay, la madre! ¡Mierda! ¡No! ¡Au, au, 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 au! Días complicados, ¿no? ¡Qué diablos, amigo! Maldición, nada de comida. Un viejo par de zapatos. Nah, no tienen nada. Vámonos. Bien. ¡Qué malditos! Así es lo que eso es lo que le querían hacer a ellos. ¡Oh, cielos! No hay nada que podamos hacer. No sé. Solo. Oh, cielos. A cualquiera le impacta si yo me quedé con la boca abierta. Solo vayamos a ese puente. Sí, porque tenemos que salir de aquí. Me gusta el hecho de que esta, o sea, tú, por ejemplo, en Resident Evil,
Bueno, los Resident Evil clásicos, ya los Resident Evil más recientes. Era solo enfrentarte a zombies, no te enfrentabas a casi a humanos. Acá te combina te enfrentas a monstruos, pero también te enfrentas a humanos. O sea, y es diferente la forma en cómo tienes que abordar a cada uno. Cada uno tiene sus puntos débiles que tienes que explotar. Y eso es un punto muy, muy, muy a favor. Bien, al menos por fin mataron a esa pareja. Estaba seguro de que habían logrado salir de la ciudad. Ahora solo necesitamos encontrar al dúo de la camioneta. Más vale que haya un ejército en esa camioneta. ¿Cómo diablos liquidaron a ese grupo completo? ¡Cuidado! ¡Quítate! ¡Quítate! No te pongas nervioso, amigo. Amigo, no me voy a poner nervioso, tranquilo. Tranquilo. Tú tranquilito. Me le lancé porque no que me quedaba otra, no podía ir más para atrás. Sabía que había más de uno porque estaba conversando. Se supone que con alguien estaba conversando, entonces. Ya. No me quedó de otra. Digamos que no me quedó de otra. Dame permiso. Dame permiso. Por acá no hay nada. Buscar en cada rincón. O sea, saben que los están buscando a ellos. O sea, esa pareja que acaban de matar era una pareja que estaban buscando, que estaba escondida, me imagino, dentro de la ciudad, y ya los encontraron, los mataron. Pero aparte, saben que están buscando. Yo sé que digo, bueno, mataron a esa pareja ya de creer que somos nosotros. No, ya dijeron, la pareja de la camioneta, solo falta la pareja de la camioneta, o sea, nosotros. Se nos están buscando, no es que nos han dejado de buscar. Quería ver si en estos cajones hay algo. Nada. Ah, carajo, que no hay nada. Me da mala espina. La pareja de la camioneta. Llegó un mensaje del grupo del lado este. Ay, no arriba. Nada. ¿Qué tal Mark Street? Sí, están pasando por esa área ahora. Quién sabe, tal vez los eliminen. Ruego a Dios que esos turistas aparezcan. Tienen que aparecer por algún lado. Creo que será tu día de suerte. Chíngatela. Ahí hay una puerta. Joel, hay un tipo en el segundo piso. Hay dos. Hay dos, pero ahí hay un lugar donde puedo entrar. Supongo que hay provisiones o alguna cosa. No me quiero quedar sin ir allá. A ver si me está viendo. Sí, está bien. Sí, lo veo. Mantente abajo. Hey, ¿te enteraste que atraparon al tipo y a su chica? ¡Ah! Hay una trampa. Sí, ellos sí. Quienes estuvieran en la camioneta. Maldito desastre. Uy, esto está atestado de gente. Hey, ¿cuánto tiempo nos quedaremos aquí parados sin hacer nada? Casi me voy de frente contra eso. Bueno, aquí hay cosas. Con esto puedo hacer algo. A ver, lo que creo que me va a tocar. Ah, me falta medio de cuchilla. Ya, casi me voy por allí. Casi me voy por ahí. Chico madre. Y esas no eran las trampas. ¡Hue madre! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Qué chucho más, hue madre! ¡Qué susto más, hue madre!
Qué qué pendejada. No me había fijado, yo dije hablando de las trampas de Bill. Ya están todos alertas. ¡Maldito! ¿Por qué si yo tiro el primer vaso? ¿Por qué? ¿Por qué él me pega el primer golpe si yo estoy tirando el primer tubazo? Hasta que corre de un lado al otro, pobrecito. No sabe lo que se le viene. Por aquí cerca no hay nadie. Qué vaina, la bomba esa me hizo la cagada. Hizo tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Nota de ataque a la pandilla. Acabo de ver una pandilla rociar un capitán al capitán Mastros y al resto de mi equipo con gasolina a quemarlos vivos. Los salvajes de hecho celebraron. Un viejo desgraciado se quejó de que se desperdició gasolina. Eran demasiado. Lo único que pude hacer es huir. Pero recordaré todos sus rostros. Los cazaré uno por uno si tengo que hacerlo. Nota de venganza de alguien. No se puede subir. No hay esperanza. Sin esperanza o no hay esperanza, dice él. Tiene un arma. De las historietas. Aquí hay muy pocas cosas para hacer, o sea, no hay tanto recurso para hacer cosas. Ya tengo de botiquín, solo tengo dos. Puedo hacer otro, ¿no? Bombas quiero hacer. Uy, cartuchos. Nota del camión. Terminamos de recorrer la ciudad en busca de sobrevivientes. Había un puñado de soldados ocultos en el hotel. Nos encargamos de ellos. Algunos de nosotros asaltamos su cercado. O lo que quedaba de la mayoría de las máquinas grandes se estropearon en el combate. No conduciremos un tanque por un tiempo. Asimismo, ninguna pieza de artillería pesada se puede rescatar. La única excepción es el Humvee. Hemos logrado repararlo, incluida el arma calibre 50 montada. Esta cosa es impenetrable. Quisiera que alguien le metiera con nosotros ahora. Tienen un tanque. O sea, tienen una... no es el tanque, es la torreta montada. Vamos.
Eso es lo que quería. Bomba. Necesito otra. Con la pistola voy bien. Tengo mejor precisión. Con el revólver no tanto. Aquí hay una puerta. Puedo usar la daga para abrirla. Eso es. Vamos. Ahí puedo hacer. No, me falta un cuarto de cuchilla. Una puerta oculta. Ahí está la daga perdida. Creo que está todo looteado esta parte. Podríamos irnos ya a no sé dónde, porque no sé dónde es que tengo que ir. ¿A dónde se tiene que ir aquí? Por esta parte de acá no hay nada. Mira, aquí por ejemplo hablan de este tanque y dicen que por ejemplo en esta batalla donde estaba esta gente escondida en este hotel han perdido el tanque. Pero hablan de una torreta de calibre 50. Que la tienen, o sea, la torreta se la puede desmontar y montar en otro vehículo. Y me imagino que de eso es que están hablando. ¿Y ahora dónde? Muerte por libertad. Estos son los que han matado. Hey, ayúdame a subir. ¿A dónde? Ah. No, déjame ver, porque por aquí encontré tornillos. Si encontré... Aquí, déjame. Si encontré tornillos... Aquí, ven. Bien. ¡Vamos! ¡Eso es! Si he encontrado tornillos, puede ser que encuentre otra cosa por aquí. Para adentro no hay nada. Esperemos que no haya nada más.